¿Será que la persona indicada llegará algún día? Y entre mis suposiciones y escritos me lo imagino. No, la verdad no necesito que sea simpático, ni mucho menos multimillonario. En realidad, busco algo que me haga sentir bien y que a su vez, cuando él me pregunte, ¿qué quieres que hagamos hoy?, él sepa más que nadie que le responderé, quiero ir a la biblioteca. Que cuando haga mucho frío, tengamos más tiempo de leernos un libro o de conversar sobre qué libro nos recomendamos que en perder tiempo mirando una pantalla del celular. Y que en ese mismo día, bajo la luz de la luna, antes de irnos a dormir, sea él quien termine la conversación contándome su propia reflexión de los libros que ha leído y que yo, con plena seguridad, los leería. Y es que todo va en gustos. A mí en lo personal, me enloquece un chico que sus ojos sean el despertar y el abrir de un libro, y que su boca sea lo que se encuentra dentro del libro. Que si voy en un bus de regreso a casa, después de un día difícil en la universidad, me lo tope sumergido allá, en el rincón del bus, leyendo uno de mis libros favoritos, uno de los tantos que tengo y que me gustaría leer, y que sin pensarlo y si no fuera tan tímida, se lo pediría prestado, o por lo menos le preguntaría dónde lo compró. Que la próxima parada en la que yo me tenga que bajar, él también se baje. Pero ya sabemos que muchas personas no coinciden en nuestras vidas, porque justo cuando mi yo interno pensaba que por él bajarse en la misma parada iba a coger el mismo rumbo, estaría contando otra historia. Pero así no fue, y mucho menos cuando la que está escribiendo la historia soy yo, a estas horas y con este frío en una cafetería sola, donde solo me encuentro yo y mi libro. Llega alguien y sí, era el chico. Es decir, en mis pensamientos corrían muchas cosas. Cuando me di cuenta que él, en vez de estar leyendo mi libro favorito que quiero comprar y que él tiene, me está mirando a mí, pero no con deseo, sino con curiosidad. Como si ambos estuviéramos destinados para encontrarnos justo en ese momento y a la misma hora, donde todas las demás cafeterías estaban cerradas. Y sí, me miró a mí, pero mientras yo lo miraba de reojo, sentía que me latía el corazón cada vez más rápido. Y justo cuando yo creía que se iba a ir, se hace al lado mío y me deja una nota que decía: me gustaría salir con un amante de los libros y no sé, tal vez termine escribiendo.